¿Cómo estamos, señoras y señores? Muy buenos días, bienvenidos, saludos cordiales. Este es el epicentro de las noticias, las redes sociales. Les saludo a usted que me acompaña en este Facebook Live, en YouTube, en Periscope, en Twitter, en Instagram y en TikTok. Bienvenidos, deseo que tengamos un excelente fin de semana. Hoy es viernes 17 de febrero, estamos juntos transitando en el día número 48, faltan 317 para que terminemos juntos este año 2023. Vamos a entrar, si me lo permite, en materia con la información meteorológica porque hay noticia importante. Atentos, nublados y lluvias para hoy viernes podrían predominar aquí en la región y mañana sábado tendríamos la llegada de un nuevo frente frío muy debilitado, pero que estaría causando lluvias y un refrescamiento. Mire, la imagen satelital que pude yo observar esta mañana del Servicio Meteorológico Nacional me puede confirmar el potencial de lluvias aquí en Yucatán debido a esta presencia de una vaguada que estaría provocando cielo nublado y algunas lluvias de fuertes a ligeras en algunos puntos de esta entidad yucateca, así que mantengamos el paraguas a la mano. Ahora bien, hablemos de este frente frío número 33. Se está acercando hoy viernes por la tarde, noche estaría ingresando como un norte, por supuesto, en la península de Yucatán, amaneciendo mañana sábado con efectos causando un refrescamiento general del ambiente en un corto plazo. Es un frente frío muy, muy debilitado, es decir, el domingo ya tendríamos de nueva cuenta condiciones de calor y para el lunes y martes prepárese porque los reportes del Servicio Meteorológico Nacional indican y anticipan temperaturas extremadamente calurosas con posibles registros de hasta 40 grados. Así que atentos con estos cambios drásticos en la temperatura. Nos vamos ahora al terreno de la noticia local. Estudiantes de Yucatán tendrán a partir de hoy un megapuentazo por el carnaval, ya que la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán ha reconocido estos días de carnaval como días festivos por uso y costumbres, por lo que podrán dar estos días inhábiles. Esta es una decisión de cada plantel y de ser así, bueno, pues hoy los menores tendrán un fin de semana largo y largo de 4 días. Sábado 18, obviamente no hay clase, domingo 19 tampoco, pero lunes 20 no hay clase y martes 21 tampoco hay clase, son días inhábiles, 4 días. Y vaya, la próxima semana también sería una semana muy corta, no solo por estos 2 días carnestruendos, sino que además se suma el viernes 24 de febrero, porque ¿qué cree? Habrá consejo técnico, por lo que los alumnos tendrían que finalmente estar disfrutando de estos días de carnaval, días inhábiles. Cabe aclarar que es solo para los alumnos, ya que los trabajadores, como usted, como yo, y vaya, finalmente no necesariamente estaremos recibiendo estos días de carnaval como día inhábiles, pues no está estipulado en el calendario oficial, según dan a conocer las autoridades. Vamos ahora a conocer las 3 noticias más importantes de esta mañana en el terreno de la información internacional. Bueno, pues cerramos la semana con noticias aterradoras. Turquía y Siria podrían detonar una epidemia por la descomposición de cadáveres sepultados entre los escombros, aún sin poder ser rescatados, mientras que todavía existen más de 40.000 muertos que están colapsando las medidas de higiene. Mire, estos temblores han derribado miles de edificios bajo los que se podría haber, vaya, todavía decenas de miles de cuerpos atrapados, sepultados, según han, vaya, advertido varios expertos turcos, incluso autoridades internacionales. Otros 50.000 han quedado muy dañados y tendrán que ser finalmente demolidos. Simplemente en Turquía hay un registro de al menos 36.187 personas muertas y otras 108.000 heridas debido a estos dos fuertes terremotos de hace ya 10 días. La región afectada por los sismos de magnitud 7.7 y 7.6 se extiende por 100.000 kilómetros cuadrados y en ella viven unas 14 millones de personas. La putrefacción de estos cuerpos están causando latentes riesgos como por ejemplo cólera, sarna y una epidemia que podría ser hoy la nueva amenaza en salud pública, según se da a conocer en información internacional.
En el terreno de la noticia nacional, contraataca el presidente López Obrador contra el abogado de Genaro García Luna. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ayer dijo que está analizando denunciar por daño moral a César de Castro, el abogado de Genaro García Luna, por haberlo mencionado finalmente al mandatario mexicano durante este juicio del exfuncionario, esto que está ocurriendo ahí en Nueva York. El presidente mexicano dijo que no va a aceptar que se ponga en duda su honestidad, porque finalmente es lo que estima más y es lo más importante para él. Finalmente, el presidente mexicano López Obrador fue lo que comentó el día de ayer. Textualmente, ¿qué dijo? Dijo, está de por medio que soy presidente de México. No se puede gobernar un país sin autoridad moral. Y lo tercero, no puede ser presidente de México quien se convierte en rey de gobiernos extranjeros. Finalmente, también el mandatario mexicano dijo, vamos a ver cuándo se puede y si es posible legalmente, también lo estoy viendo si lo hago como Andrés Manuel López Obrador o como presidente, poner la demanda y vaya, se tiene que ver cuál es la vía más idónea, puntualizó el mandatario mexicano, quien contraataca por estas acusaciones que se dieron en este tema legal. ¿Qué le parece si esta mañana conocemos juntos las imágenes que se vuelven tendencia en las redes sociales? Esta es la imagen viral. Esta mañana le presento la portada, la primera plana del periódico digital Eclipse Prensa. Hoy, en primera plana, la Fiscalía de Justicia en Yucatán confirma tras investigaciones que el alcalde Renán Barrera sí pagó 18 veces más por la renta de una pista de hielo, un posible desvío millonario de recursos que hoy lo pone en el ojo del huracán. Además, esta mañana en primera plana, 9 días sepultados entre toneladas de escombros y sobreviven. Es una historia de milagro en Turquía que usted puede leer esta mañana en Eclipse Prensa. También aseguran en Culiacán el narco laboratorio más grande en todo México. Esta y más información esta mañana en las planas digitales de Eclipse Prensa. Puede usted consultarlo www.grupoeclipse.com.mx. Información en tiempo real. Damas y caballeros, estas serían las tres noticias más importantes que esta mañana le puedo compartir. Recuerde, soy Antonio García, agradezco como cada mañana esta enorme distinción de estar juntos aquí en las redes sociales a través de este canal de noticias de YouTube, en Twitter, en Facebook y en TikTok. Usted lo sabe, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos aquí en las redes sociales. Le pido un favor, conserve una sonrisa, hasta el próximo lunes que nos volvamos a ver. ¡Ánimo! ¡Excelente fin de semana! ¡Buenos días!